El mayor desafío de ser librero en Bogotá, como en cualquier ciudad del mundo, es poder sobrevivir y poder permanecer en un espacio vendiendo libros. En este caso, como el nuestro, es vender libros usados. Llevamos 20 años y esperamos poder seguir en esas acá. Esa es nuestra misión. Para mí, un librero es una parte de la cadena que existe, que se necesita para que el libro llegue a los lectores. Es una mano que se extiende para que esto pase. En ese sentido, cumple una misión también de consejero, de amigo, de compañero, de buscador, de cómplice con los lectores, y hace que el libro tenga vida, porque un libro sin ser leído no tiene vida. Yo creo que hay mucha gente que busca libros usados, no solamente por la ventaja del precio, que generalmente son más baratos, sino porque hay muchos libros que ya no circulan en el mercado, en las librerías tradicionales, porque están agotados, porque se vencieron los derechos, porque nadie los trae, o porque simplemente no volvieron a editarse. Entonces, por eso es que existen librerías de usados en varias partes y siempre los libros usados van a estar circulando. Las librerías son refugios para solitarios, para bibliófilos, para personas que les gusta la conversación, para personas que les gusta el conocimiento. Es importante que existan porque son espacios también de encuentro, de complicidad, de amor, de amistad. Entonces, las librerías son refugios para los seres humanos y son refugios generalmente queridos, anhelados y buscados. En ese sentido es importante que una librería, una ciudad tenga librerías para que estos encuentros entre los demás ocurran y puedan realizarse. Esta pregunta no la voy a responder.